Hola amigos, hola nuevamente. Les anticipaba hace un ratito que íbamos a estar con el conocido actor, cantante y músico Jorge Blanco, que nos visita en Uruguay nuevamente, pero por primera vez como solista. Bienvenido, casi que recién llegado. Recién llegadito, sí, anoche llegué y bueno, ya contento de volver acá después de tanto tiempo. Bueno, antes de contar un poco qué es lo que vas a estar haciendo acá, quiero que me cuentes, cuando estuviste con Violeta, ¿cómo viviste la experiencia de estar en Uruguay? ¿Cómo es el público uruguayo? Es muy lindo, la verdad que fue una locura. Me acuerdo que vinimos una vez, estuvimos como 3 días seguidos, hicimos 2 shows por día. La gente, una locura, o sea, casi que ni tiempo nos dio de visitar mucho el lugar porque vinimos a eso, fue locura y chao, nos fuimos. Entonces fue todo como un flash así rapidísimo, pero contento de estar ahora acá con mi música, como dices, y bueno, a ver cómo va. Jorge, te escriben muchos fanáticos de Uruguay que te siguen, que han visto quizás tu personaje de León en la serie, pero que ahora te siguen a vos como cantante, más como influencer. Sí, la verdad sí, he estado recibiendo todos estos años que bueno, estuve como lejos después de lo de Violeta, muchos mensajes, ¿no? De cariño, de amor, de la gente siguiendo lo que estaba haciendo. Entonces, ahora que se presentó esta oportunidad de volver, bueno, que no lo de un segundo, ¿no? Quería volver acá, ver qué onda, tener contacto con esos fans y bueno, compartirles un poco de lo que estoy haciendo ahora. Hagamos un repaso por tu carrera. Arrancaste en el 2007. Sí, arranqué en 2007 con lo de High School Musical. A la selección en México, ya son 12 años, ¿no?, que arrancó todo eso, el tiempo vuela, y de ahí pues dio vuelta todo, toda mi vida, no me esperaba que cambiara así, aunque este era mi sueño, uno no se lo imagina hasta que estás dentro de él, y de ahí empezaron a salir un montón de cosas musicales y de actuación, y bueno, una de esas fue también Violeta, y bueno, una locura. Que con Violeta en realidad nadie esperaba el éxito que iba a tener, porque fue como la primera serie de Disney Channel en Argentina que hizo que revolucionara todo. Ustedes estuvieron en países que capaz nunca hubiese sido si no hubiese sido por Violeta. Totalmente. Ahora sí que yo no había, como dicen, cruzado el charco hacia Europa, por ejemplo. Y Violeta fue la primera vez que voy a países a los que nunca había estado, idiomas que nunca había hablado, llegas y la gente te habla como si te conociera toda la vida. Y fue como, ¿de qué está pasando acá? Sí, fue muy raro, pero muy, muy lindo lo que se creó. Y se creó muy, pues muy orgánico, ¿no? Nosotros grabamos, la pasamos bien y después explotó. ¿Cómo se maneja tanta fama, tanta exposición? Pues es una locura. Es raro verlo así, como decía, que la gente te habla como si te conociera de la vida. Estás en su casa todos los días, imagínate. Entonces es muy loco al principio, no te cae el 20, ¿no? Y ya después es bonito pensar que eso es como una bonita retroalimentación de tu trabajo y al mismo tiempo también una oportunidad de tener como más voz y más mensaje, llega más lejos, a más lados, eso es muy bonito. Y ahora que estás más enfocado en la música, ¿hace cuánto arrancaste tu carrera como solista? Arranqué ya hace 4 años, que empecé como de lleno con mi música, a escribir, a empezar a buscar, ¿no? Porque también es una búsqueda propia, creativa, de qué es lo que tú quieres decir, qué es, cómo quieres sonar, ¿no? Cuál va a ser tu lugar en la música. Que hay lugar para todos, pero bueno, hay que buscar como una esencia, una personalidad. ¿Y de qué te gusta hablar a vos en la música? Últimamente escribo mucho alrededor del amor, porque bueno, tienes un abanico enorme de posibilidades ahí. ¿Sobre experiencias tuyas personales? Algunas sí, hay muchas que sí me dejo llevar por sentimientos, experiencias propias. Justo una última canción que saqué, que era una balada, 100% así, a corazón abierto, lo que yo sentía por mi pareja, por Steffi, fue como de bueno, aquí voy al 100 honestidad y a ver la gente cómo lo toma. Y está bueno porque la gente se identifica así y conecta con esas letras, está bueno. Y vos que contás así abiertamente que estás en una relación, ¿te pasa que los fanáticos se desilusionan, pierden como la esperanza quizás de tener la posibilidad de estar contigo? Porque a uno como fanático que empieza a admirar mucho al personaje que ama. Sí, en un principio pasa a veces, ¿no? Porque luego cuando les das cosas saliéndose de la ficción, que pasa mucho en la actuación, ¿no? Que uno ve personajes que quieren que estén juntos y eso. Pasa al principio, pero después, bueno, en nuestro caso, que llevamos tanto tiempo juntos, nos pasó que ya la gente se empezó como a enamorar de nuestra relación también. Entonces siguen la pareja, les encanta cada vez que se dan cuenta que comparto algo que tiene que ver con mi carrera y nuestra pareja. Bueno, se vuelven locas y ahora es al contrario, ¿no? Como que ya les encanta, les llena más, quieren saber más, quieren vernos juntos. Y es muy lindo, muy, muy lindo. ¿Y tu relación con Tini cómo es? Porque en Violeta estaban juntos. Sí, es lo más. La verdad que,
que nos hicimos todos como un grupo de hermanitos. Fueron, imagínate, fueron alrededor de 4 años viéndonos todos los días trabajando. Entonces es como, como vivir en casa con un hermano, ¿no? Saliendo de gira, nos veíamos desayunando, comiendo, cenando, trabajando. Y se armó algo que por lo que he visto, compañeros me cuentan, no siempre se logra, ¿no? Que se arme un grupo tan unido. Creo que también fue factor por el cual haya tenido éxito, ¿no? Creo que eso también atravesaba la pantalla y la gente lo sentía. Y es lindo porque ahora nos escribimos, nos apoyamos, cada vez que podemos colaboramos juntos como ahora. Y te elige. Hoy ella te elige para que abra su show en Uruguay. ¿Qué vamos a estar viendo el sábado? Estamos a 5 de septiembre, el 7 estás abriendo una Antel Arena, que es uno de los lugares más maravillosos para venir a cantar a Uruguay. Sí, la verdad que, bueno, además del orgullo que siento al verla a ella, al ver como una hermanita, ¿no? Crecer tanto, madurar tanto, y lograr tanto, ¿no? En su vida, en sus sueños, poderlo compartir con ella es algo muy bonito para mí. Un honor que me haya invitado, poder abrir un lugar tan bonito y que fue importante para nosotros también en la carrera. Y bueno, vengo con todo. Traigo bailarines, voy a tocar alguna que otra también con la guitarra. Aparte de cantar, entonces vas a estar tocando vos. Sí, así es, voy a tocar y bueno, va con toda la energía el show. Traigo ahí algunas de las canciones que ya he hecho yo, capaz que por ahí un cover. Va a estar bueno. ¿Con ella vas a cantar algo? Ya lo estamos hablando, capaz que sí. Algo como, ¿qué podría ser? A ver, decinos así una conversación, vos con Tini, ¿de qué hablan? ¿Qué podrían cantar juntos? ¿Qué podríamos? Bueno, salió que estuvimos ahí los dos posteando así de, vamos a estar, no sé qué. Y luego me dice, bueno, nos vemos ya ahora en el sábado, que cantamos juntos, ¿no? Y le dije, sí, obvio, o sea, no lo dudo ni un segundo. Ya estuvimos hablando, que cantaremos, no sé qué. No sé si... Yo creo que va a ser el momento donde los fans mueran. Va a estar bueno, va a ser una linda sorpresa. Va a ser lindo volver a compartir escenario con ella, que ya llevaba mucho tiempo, ¿no? Que no lo hacíamos. Entonces, qué mejor lugar que acá para hacerlo. Bueno, y aparte de Uruguay, vas a estar también por otros lugares de Latinoamérica haciendo esta gira como solista. Sí, voy a empezar a tocar varios países de Latinoamérica haciendo como un poco de promo. Voy a ir a Colombia, Costa Rica, Panamá. Luego en Buenos Aires también voy a abrir otro show de Tini. Y tengo también un show propio ahí el 24 de octubre. Entonces va a estar bueno, va a ser mi primer show de vuelta en Sudamérica. Va a estar lindo. Muchas ansias de escucharlos entonces este sábado. Muchos éxitos y nos puedes adelantar un poquito ahora para dejarnos con ganas, pero tampoco tantas. Claro que sí, les doy una probadita. ¿Qué les vas a cantar? Les voy a cantar una versión acústica de una canción que se llama Escondida, mía. Escucha. Y dice... ¿Qué es esta guerra fría que hay entre nosotros? Que nos queremos pero sin decirle al otro. Yo llegué, tú te vas, y aunque te escondas yo no dejaré de buscarte. Ya me dijeron por la calle que el amor te asusta, te haces la difícil, pero a ti te gusta. Y otra vez tú te vas, sé que me quieres y no dejaré de buscarte. Mírame como una moneda de oro, quiéreme tanto como yo te quiero. Toda la vida te estaba buscando y tú estabas escondida. Oh, 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 escondida. Oh, 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 escondida. Toda la vida te estaba buscando y tú estabas escondida. Muchísimas gracias. Te vemos entonces este sábado, en el Antel Arena. Sale, ahí nos vemos. Muchas gracias. Y éxitos en la gira. Gracias. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Muy bien, ¿cuántos espectáculos? Qué divino. Qué bárbaro. Gusta que haya tanta actividad cultural. Mucha movida. En el Antel Arena, ¿no? En el Antel Arena, más tremendo, divino. Bueno, atención porque ya comienza.